Bueno, el Estado ha pasado por varios procesos. Antes teníamos el proceso de titulación que se hacía a través del Programa Especial de Titulación de Tierras llamado el PET. Cambios políticos garantizaron a COFOPRI como el que debería ser el ente regulador del título de propiedad. A través del cambio político que tuvimos en el país, se hicieron la descentralización de nuestro país en regiones. Ahora el título de propiedad está a cargo de emitirlo a través de los gobiernos regionales. En estas idas y venidas de creación del PED, de desactivación por un tiempo, de reactivación, de pase a COFOPRI, de COFOPRI a gobiernos regionales, pues se generó la gran duda. ¿Quién es el que regula estas cosas? Durante un buen tiempo, el mismo Estado no sabía quién. ¿Era vivienda porque COFOPRI es de vivienda o era agricultura? Pero agricultura no titulaba. Entonces, el juego del gran monetón se resolvió a inicios de este año 2013, diciendo el Ministerio de Agricultura es la entidad, el ministerio que tiene a su cargo la rectoría en materia de formalización de la propiedad rural. Hoy el Minagri es el ente rector para la titulación de las tierras, pero la facultad específica lo tienen los gobiernos regionales. Pero los gobiernos regionales lamentablemente no tienen un presupuesto económico determinado y por lo tanto hay pocos gobiernos regionales que apuestan por garantizar la legítima de propiedad para los hombres y para mujeres. Hay algunos que le dan importancia al sector agrario, hay otros que no. La función en realidad la tenían y ahora por esta nueva transferencia la siguen teniendo los gobiernos regionales, pero muchos no tienen la capacidad, no tienen los recursos humanos ni financieros para llevar adelante esta tarea y algunos ni siquiera tienen el interés de hacerlo, porque es un tema complejo. Entonces, por ese lado se está haciendo muy poco, salvo algunos pocos gobiernos regionales, sin normas claras, y eso nos remite al otro tema. El Ministerio de Agricultura es la entidad, el ministerio que tiene a su cargo la rectoría en materia de formalización de la propiedad rural. Pero este ente rector todavía no se ha constituido propiamente como tal, no tiene el equipo, no tiene la institucionalidad y sobre todo no ha dado las normas con las cuales los gobiernos regionales tienen que impulsar el proceso de titulación, de manera individual, de manera comunal o el reconocimiento del fraccionamiento de las comunidades campesinas. Y mucho menos todo este tema de varón, mujer, pareja, convivientes, esposos. Entonces creo que hay vacíos ahí que el Estado tiene que llenar en estos próximos meses. Creo que una labor crucial que el Estado no termina de asumir es la que tiene que ver con la difusión de las normas. Tanto Congreso y muchas veces los ministerios como el Ministerio de Agricultura sienten que han cumplido su misión una vez que han aprobado una ley, un reglamento o un decreto. Para empezar, las normas legales se publican en el Diario Oficial, el peruano. ¿Cuántos peruanos, cuántos ciudadanos del Perú leemos el peruano? Lo hacen los jueces, lo hacen los abogados, pero ni siquiera todos los abogados. Con mayor razón los ciudadanos. Entonces, partir de la premisa de que la ley publicada en el peruano o en la página web ya la conoce todo el mundo, es en realidad una suposición demasiado grande frente a una realidad más bien compleja, donde a muchos jueces incluso no les llega el peruano, sino con varios días de retraso. Entonces creo que hay necesidad de una labor de difusión y una labor, en segundo lugar, de promoción. Es decir, no solamente que la gente conozca la norma, sino promover. En este caso, cuando se retomen, por ejemplo, campañas de titulación de tierras, que se diga con claridad que en el caso de las esposas y las convivientes, ellas también tienen derecho de aparecer como titulares en el documento que señala el título de propiedad. Pasa por la sensibilización de los funcionarios, por hacerles tomar conciencia que su función es aplicar la ley. Y aplicar la ley supone, primero, que ellos la conozcan, y como veíamos hace un rato, muchos todavía piensan que no, titulando al esposo, ya, todo está hecho. No.
En segundo lugar, motivándolos para que ellos asuman una labor más bien promotoras. Como conversábamos con la gente del PET hace muchos años, ¿no? Bueno, si usted llega y pregunta, ¿quién es el jefe de familia? Familia fulano. Pero podrían tener una actitud mucho más activa. ¿Son casados? No, somos convivientes. Ah, convivientes. ¿Hace cuánto tiempo? ¿No? ¿Desde cuándo tienen la tierra? Ah, entonces, perdón, señor, esto le corresponde a los dos. Estamos hablando aquí básicamente de Ministerio de Agricultura y gobiernos regionales. Junto al Ministerio de Agricultura está el Ministerio de la Mujer. Tiene un rol central en esta función. Ellos pueden ser los que asuman la difusión y la promoción, ¿no? Está el MIDIS, que tiene a su vez varios programas y donde muchas veces, ¿no?, se exige el cumplimiento de determinadas cosas. ¿Por qué no incluir dentro de eso lo necesario para formalizar también, como uno de los compromisos de la familia, formalizar la propiedad de sus tierras? Otra vez, haciendo llegar información de que los derechos no son solamente del varón. Más allá del sector público, tenemos también iglesias, ¿no? No solamente la iglesia católica, las iglesias protestantes, universidades que hacen o deberían hacer labores de proyección social, ONGs, ¿no?, y un sinnúmero de organizaciones sociales que también podrían tomar parte de este esfuerzo. Lo que tiene que hacer la sociedad civil es, a los tres niveles de gobierno, hacer mucha incidencia política, porque se reconozcan los derechos de las mujeres, por la importancia que ellas tienen, por el aporte que hacen a la economía nacional y por el rol que les corresponde hacer como mujeres. Nosotros tuvimos una campaña por identidad y tierra, ¿no?, para las mujeres, siempre, digamos, campañas no con el afán de hacer las tareas del Estado. El Estado tiene que asumir sus responsabilidades y sus competencias, ¿no? Nosotros más en el plan de vigilancia y de seguimiento. Uno de ellos es el de promoción. La mayor parte de las ONG se denominan organizaciones de promoción del desarrollo. Bueno, si hablamos de una concepción del desarrollo como desarrollo integral, sin duda alguna, la familia, la persona, varón y mujer, tienen planos desatendidos por el Estado y por la sociedad. Entonces la promoción podría ir también por el lado de difundir estos derechos. Como decía, cuando se retomen las campañas de titulación, hacer también un esfuerzo por difundir, ayudar en este estado, en este caso, perdón, al Estado, a que se conozcan las normas, se difundan los mecanismos, etcétera. Y tienen otro rol también que es importante, el de la vigilancia y fiscalización de que estas normas y estas prácticas realmente se apliquen. Entonces, creo que es un rol perfectamente complementario a lo que es el Estado.